El domingo 23 de agosto, representantes de robótica de Pérez Celedón ganaron el primer lugar del campeonato y participarán a nivel mundial en el mes de noviembre en Qatar. La experiencia fue muy bonita, se disfruta bastante la competencia, es un poco estresante, ya que digamos, se compite contra otros jugadores, tal vez tienen robots muy buenos, y es muy, digamos, los juegos son muy aleatorios, digamos, no se puede como esperar un tipo de robot para como probarlos a ellos contra ese tipo específico, digamos, es como un juego muy, con muchas variables. Entonces, en nuestro caso lo que hacíamos era poner al portero a jugar contra el delantero. Uno de ellos es Andrés Bonilla, alumno del Colegio Científico de Pérez Celedón, y nos cuenta sobre este concurso y su experiencia. Jugar entre ellos, digamos, en contra. En cambio, cuando se va a jugar en la competencia, ellos van en equipo y se enfrentan a los otros dos del otro equipo. Y no sabemos cómo van a estar esos robots. Entonces hay que preparar lo mejor posible estos para cualquier circunstancia que pueda ocurrir. Ya digamos que los otros robots sean muy rápidos, tengan mucha fuerza, se dirijan muy bien hacia la cancha enemiga. Todo eso, la verdad, hace que la experiencia sea muy, muy bonita. Este tipo de competencias son de gran experiencia para los alumnos y Bonilla desde siempre ha estado interesado en estudiar los mecanismos de la robótica y ha recibido clases de un familiar que lo ayudó para su preparación. Estamos casi de inicio de año. En vacaciones, mi tío, que está estudiando mecatrónica en el tecnológico, nos dio como un tipo curso donde nos enseñaba cosas de robótica y ya empezamos a trabajar como por marzo, por esas fechas donde ya las reglas ya como que se vienen, ya las van como diciendo cómo van a hacer. Y desde que ponen las reglas se empieza a trabajar y aún así parece mucho tiempo, pero a veces no da tiempo terminarlo como uno espera. Su entrenador y tío, el ingeniero Isaac Porras Navarro, se mostró orgulloso y satisfecho por los resultados en esta competición, pero sobre todo por el esmero de los chicos en el trabajo realizado para llegar hasta donde están. Desde las vacaciones practicaron con él y se prepararon para competir en un juego tan complejo y variable. Y uno va como a conocer ese primer año quedamos en sexto lugar a nivel nacional. Después, el año pasado también participamos. Y este año, que gracias a Dios, obtuvimos el primer lugar. Este es un logro más para él que le brindó experiencia y mucho ánimo para seguir con sus sueños. Uno de ellos es estudiar ingeniería automotriz fuera del país, ya sea en Alemania o en los Estados Unidos.